Hola amigos de los Canarios, hola amigos de YouTube. Hoy quiero enseñar el tratamiento de una pájara envolada. ¿Lo veis? Esto está envolada. Me pongo aquí y se ve perfectamente. ¿Lo veis? Con otros canarios que hay aquí, que están ahí saltando, jugando, oye, comiendo en su sitio. Ella está envolada. Primero, ¿por qué se embola? Se embola porque está en falta de temperatura corporal. Puede ser que tenga una infección, que sepa de defensa, que se encuentren malas, pero lo que quiero averiguar y os quiero enseñar, para que averigüéis por qué tenéis vuestra pájara embolada. Una pájara embolada que está enferma, casi siempre. O falta temperatura o algo le está pasando. Y nunca es bueno, ¿eh? A menos que sea por la noche, que es por falta de temperatura. Se embola y hace como una pequeña invernación, aguanta la temperatura corporal. Por eso se embolan por las noches. Por si no lo sabíais, ya sabéis algo. Primero, cuando encontré una pájara embolada, lo primero es mirar la F. Yo lo que primero que hago, lo pondré así para que se vea claro. ¿Lo veis? Las F, estas son normales. ¿Lo veis las F? Estas son normales. ¿Qué pasa aquí? ¿Lo veis esto? Esto es de diarrea. Estas F son de diarrea. Tiene, por lo pronto, mira, aquí se puede apreciar. Tiene diarrea la canaria. Si tuviéramos la pájara cuchilla, cuchilla es que tenga el pecho plano, en plan cuchilla. Se trataría con otra cosa. Os voy a enseñar los dos tratamientos por si la queréis. Primero la cogemos. La voy a tratar sobre la diarrea. Primero la voy a examinar para que ustedes la vean. Cogemos la canaria. De la cabeza siempre a con y vemos que está aquí cagada con diarrea. No tiene celo, es normal, porque también puede ser de un huevo atravesado. También se puede mirar. Se mira ahí también. Vemos que tiene la pechuga también que está seca. ¿No? Pues primero vamos a tratarla por la diarrea, cortarle la diarrea. ¿Qué tratamiento utilizo? Bioserine. Es antibacteriano. ¿Por qué me gusta el bioserine? Trata todas las diarreas más la salmonela. Más la salmonela, que es muy importante. Salmonela es del huevo, ¿eh? Yo no sé lo que tiene, pero primero vamos a tratarla sobre eso. ¿Cómo se utiliza el bioserine? Viene, a mí me gustan gránulos. Le meto el pienso aquí, en la cánula, y le abrimos el pico, para que se lo pueda comer. Ahí lo metemos un poco hondo, para que no lo pueda escupir. Ahí. ¿Lo veis? Ya tiene el pienso dentro, ya no lo puede vomitar. Ya seguro que tiene el tratamiento dentro, si lo hemos hecho bien, ¿no? Vamos a dejarla ahí porque tampoco las quiere meter tanto de golpe. Primero le quito la diarrea, a ver si con esto funciona. Que no, que si está la pájara en plan espátula o si tetraciclina o tetraciclina. Si no, la diferencia entre tetraciclina y oxitetraciclina es que esta te viene ya con antibiótico preparado, ¿eh? Esto vale 3 euros. Vale casi nada y tenéis para todo, ¿eh? Os viene muy bien y os va a salvar muchas vidas en el aviario, así que os lo recomiendo. Si está espátula, yo utilizo la tetraciclina normalmente, la oxitetraciclina es cuando está ya en las últimas. Pero tenés siempre un par de sobres en el aviario, que vale 2 o 3 euros y viene muy muy bien. Si tenéis alguna duda sobre las pájaras o pájaros envolados, escribidlo en los comentarios. Espero que os haya gustado y que os ayude. Pues hasta otra, amigo de los canarios, hasta otro amigo en YouTube. Adiós.